Las discotecas Teatre y la Fonda Milagros de Murcia tenían que haber cesado su actividad hace más de un año y dejar de operar, ya que había una orden de ejecución de cierre que el local no cumplió, de forma que ambos han funcionado sin autorización desde la orden de cese de la actividad que dictó el anterior gobierno socialista en enero de 2022. Así lo ha confirmado el consistorio a través del teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, que ha afirmado que la mercantil nunca obtuvo los permisos municipales para dividir su establecimiento en dos locales, el Teatre y la Fonda, y funcionaba sin autorización desde enero de 2022. En enero de 2022 se decretó el cese del local como consecuencia de entender que la documentación que había presentado no se correspondía con la que tenía que ocurrir, y posteriormente se ordenó a los servicios de inspección tanto la comprobación del funcionamiento como, en su caso, de entender que estaba funcionando, proceder concretamente a su cierre. Los portavoces de ambas discotecas han afirmado que los locales contaban con licencia, pues en el caso de demostrarse lo contrario, como ha explicado el director de Vilches Abogados, Manuel Hernández, se podría llegar a hablar de homicidio y lesiones imprudentes. Depende de si existe o no licencia de actividades, porque evidentemente si no existe esa licencia de actividades, estamos hablando de un presunto ilícito penal, un presunto homicidio y lesiones imprudentes. Y evidentemente tendrían que iniciar el procedimiento por vía de denuncia o bien por vía de querella. Por su lado, todos los vecinos se han mostrado muy afectados por el suceso, así como han querido trasladar todo su apoyo a las familias de las víctimas. Además, han catalogado lo ocurrido como catastrófico.